Un saludo muy especial a los televidentes y oyentes del canal comunitario Sonson TV y de la emisora Radio Sonson, que hasta ahora se conectan con Al Derecho. Bienvenidos a este espacio que les ha abierto el canal comunitario y la emisora igualmente, para que ustedes resuelvan sus inquietudes de carácter jurídico. Hoy hemos traído una serie de programas con nuestro especialista en el tema, don Luis Alberto Grisales Restrepo, nuestro abogado de cabecera, diríamos, del programa, quien muy amablemente nos ha acompañado sobre estos temas. Hoy tenemos también igualmente con él temas relacionados con lo laboral, que es muy interesante para todos ustedes. De antemano les agradezco pues los comentarios de felicitaciones con el programa, específicamente pues que estamos con don Luis con el aspecto laboral. Muchas gracias a ustedes y los invitamos tanto a quienes nos ven como a quienes nos escuchan a que hagan sus preguntas, sus inquietudes sobre la empresa donde están trabajando, sobre alguna situación de despido que ustedes consideren injustificado o alguna situación laboral que esté pasando. Ya no necesariamente tiene que ser negativa, tanto el trabajador como el empleador, ambos pueden hacer sus preguntas y aquí trataremos pues como darles una guía con nuestros especialistas. Don Luis, después de esta introducción tan larga, nuevamente bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, Dairo, por invitarme también. Un saludo muy cordial para todos los televidentes de Sonson TV y a nuestros oyentes de Radio Sonson, en los 1490 de la M. En esta semana hemos venido, o en estos días hemos venido trabajando lo que corresponde a salarios, prestaciones y todo lo, y contratos laborales, diciéndole a la gente, o a nuestros oyentes y televidentes, cuáles son las cosas que tienen, a que tienen derecho cuando entablan una relación de trabajo con un empleador. Hoy nos corresponde, en el programa de hoy, vamos a hablar un poco acerca de las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Son un beneficio que es exclusivo para las personas que están vinculadas a una empresa por una relación de trabajo, por un contrato de trabajo. Recordemos que es diferente las prestaciones de servicio con los contratos laborales, con los contratos a término fijo, a término indefinido, de obra o labor, etc. Cada uno tiene sus características y hablamos del contrato de trabajo, el contrato laboral, donde es la única forma de que se pueda dar no solo el salario, sino también el pago de prestaciones sociales. Luis, qué pena, lo interrumpo. Entonces, si le entiendo bien, de acuerdo al tipo de contrato laboral, ya sea término fijo, indefinido, por obra, labor, etcétera, ¿las prestaciones sociales varían? No tanto variar, en el sino en el sentido de que sea una relación laboral. O sea, las prestaciones son casi las mismas para todos los tipos de contrato. Si es a término fijo, pues son proporcionales al tiempo servido. Si son a término indefinido, de igual manera, aunque se trata la liquidación de esas prestaciones de una manera un poco diferente, pero sin dejar de lado que son proporcionales también al tiempo servido. Pero donde no existen las prestaciones sociales es en los contratos de prestación de servicios personales o de servicios profesionales, donde no hay una relación laboral. No hay una relación de trabajo, sino una relación contractual. Es una relación de contrato, donde las dos partes no tienen ningún otro tipo de relación. O sea que digamos que de cierta manera este tipo de contrato excluye las prestaciones sociales o necesariamente la ley obliga a que el trabajador las asuma. O por ser este tipo de contrato no se deben asumir esas prestaciones sociales ni por uno ni por otro. Que más adelante especificaremos cada una de ellas. A ver, las prestaciones sociales son siempre a cargo del empleador. Sí. Para el empleado, para el trabajador. En los contratos de prestación de servicios, como es una relación contractual, es una relación como contrato, no hay obligación de dar prestaciones sociales, porque la relación no es laboral, la relación no es de trabajo, no hay una subordinación. Precisamente es uno de los elementos más importantes en los tres que hablábamos, en las tres, los tres elementos del contrato de trabajo, que son la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración como pago por el servicio prestado
en forma personal por el trabajador. Esas tres características hacen que se consolide a sí mismo las prestaciones sociales. Si alguna de ellas falta, en el caso de los contratos de prestación de servicio, suele faltar la subordinación, porque no hay sujeción a horario, no está cumpliendo órdenes directas el trabajador o el contratista, no cumple cosas u órdenes directas de ninguno de los de la empresa, solamente está por la presentación de una o el cumplimiento de unos objetivos. Entonces ahí, no, al no haber esa subordinación, no hay derecho a las prestaciones sociales, porque no se crea ninguna relación laboral entre los dos, entre el empleador y el contratista. Don Luis, para los ciudadanos del común, digamos los que no conocemos mucho sobre derecho y específicamente sobre derecho laboral, es decir, somos ignorantes como yo sobre ese tema, diría uno que el contrato por prestación de servicios entonces es un contrato no muy bueno para el trabajador, porque estas prestaciones sociales, digamos que son derechos adquiridos por los trabajadores, digamos que por una lucha que se ha hecho en el país, bueno, etcétera, etcétera, que de cierta manera benefician mucho al trabajador, pero entonces este contrato de cierta manera se la suprime. Digamos que no es bueno este tipo de contrato. Entonces, para quienes no conocemos mucho del tema y de pronto estamos hablando desde la ignorancia como yo en este momento, puedo decir que este contrato, por lo que usted me ha dicho, no es un contrato muy positivo. No, Dairo, no es eso. Depende de muchas cosas y depende, por ejemplo, de qué tan viable sea el que el trabajador o el contratista haga su labor, ¿sí? Realice su trabajo de una determinada forma. Las prestaciones de servicio, los contratos de prestación de servicio se han creado para poder suplir una determinada labor que es esporádica o que de todas maneras no es continua de la empresa. ¿Sí? Entonces, si no hay dentro de la planta de personal de la empresa o de la entidad, porque estos contratos de prestación de servicios son muy, muy de los entes estatales. Los entes estatales no contratan una determinada persona para una labor continua, sino una labor específica. Por eso es por objetivos, ¿sí? Por decir algo, yo necesito que me actualicen el archivo de mi empresa. Yo no tengo dentro de mi personal quien sea idóneo en la elaboración de esos archivos, en la manipulación de esos archivos. Entonces yo contrato a alguien que sepa, o un profesional archivista o así afín a eso, para que me haga ese trabajo. Entonces no va a ser de una forma continua ese trabajo que se va a realizar, sino que es específicamente, que es lo que yo voy a necesitar, es la actualización del archivo. ¿Qué le voy a pedir al contratista? No lo voy a contratar como trabajador mío, sino como un contratista que me va a hacer un trabajo, una determinada obra. Entonces yo no necesito pagarle, o no quiero enredarme pagándole prestaciones sociales, no quiero enredarme metiéndolo al seguro, no quiero pagarle salud, no quiero pagarle nada. Simplemente cuadro con él y por una determinada cantidad, él me va a hacer el trabajo que, ¿sí?, que yo necesito. Entonces, el contratista está en su derecho de cobrar, digamos, integralmente lo que correspondería a lo de seguro, lo que correspondería a pensión, pues a salud, pensión, riesgos laborales, etcétera, etcétera. Y así el empleador no está sujeto a tenerlo que hacer. El contratista puede decir, bueno, entonces, si yo fuera trabajador suyo, me estaría ganando el mínimo. Exacto. Con todas las prestaciones. Pero yo le voy a cobrar, ta, 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 hace la cuenta. Le va a cobrar 2 millones de pesos por el trabajo.
Hombre, este trabajo me demora 3 meses, 2 millones por 3 meses, eso le vale 6 millones de pesos. ¿Sí? Entonces el contratista lo que está haciendo es asegurando que lo que le va a pagar el empleador por ese contrato va a tener incluido todas esas prestaciones sociales. Don Luis, como el empleador no asume el pago de estas prestaciones sociales porque el pago del contrato es superior, digamos que el trabajador ahí cobraría todo eso, entonces él sería el encargado de pagar esas prestaciones sociales. El trabajador como tal, el contratista, porque no es trabajador o no está dentro de la nómina de la empresa. Ese trabajador le corresponde pagar de su cuenta pensión, salud y riesgos laborales. Que lo ha pactado con el contratante, una empresa contratante, para que por el valor del contrato, por los 3 meses o por el tiempo que sea, pues ya viene ya especificado todo eso. Lo que hace la empresa es simplemente tenga su plata y a ver mi producto y ya, y ya. Digamos que la ley vigila que el contratista sí pague eso. ¿Por qué lo digo? Porque el contratista dice, yo cobro 2 millones por el mes y ahí me incluyo pues esas prestaciones sociales, pero no, yo para qué voy a pagar EPS o para qué voy a pagar ARL o para qué voy a pagar diferentes cosas. No, yo me quedo con los 2 millones y digamos que puedo vivir tranquilamente y digamos que esa plática me queda adicional a mí. ¿O hay una ley que vigile específicamente esa parte? No, realmente no la hay, pero hay una cosa. Si de alguna manera el contratista no paga y alguna cosa le pasa, se va a dar cuenta el empleador de que no pagó. Uh-huh. Porque a la hora en que vaya a tener que ir a por decirlo algo, tuvo un accidente de trabajo, va a que le presten el servicio y la ARL le dice, señor, qué pena, pero esta persona está en mora en 3 meses, que no paga lo correspondiente a la administradora de riesgos. De riesgos laborales. ¿Qué pasa? Que al herido, al afectado no lo van a atender. Pero al empleador tampoco le van a cobrar eso. Porque como es un contrato, nada tiene que ver el empleador con el contratista en ese sentido. Por eso hay necesidad de pagar eso. Además, los empleadores se curan en salud pidiéndole cada mes o cada que haya un acta de avance, pidiéndole al contratista, hágame el favor, me pasa los recibos de pago de salud, pensión y riesgos laborales al día para poderle hacer el pago, para poderle hacer los avances. Como dicen, don Luis, por ahí mejor la seguridad que la policía. Sí. Bueno, Luis, este tema está muy interesante, pero le recuerdo a quienes nos ven y a quienes nos escuchan los numeritos, por si de pronto tienen alguna inquietud. Por ejemplo, estamos tratando hoy el derecho laboral, las prestaciones sociales. Nos hemos embolatado un poco en otros temas, pero muy interesantes. Y estos números para Radio Sonsón, quienes nos escuchan, es 310-410-2312, 310-410-2312. A través del WhatsApp, a usted nos envían ahí un mensajito de WhatsApp, a un mensaje de audio de texto y nosotros pues ya nos lo hacen llegar a nosotros y lo resolveremos. Igualmente del canal 311-747-8294, ahí se aparece en pantalla, o el correo comunicaciones@servicops.com. Vamos a una breve pausa y ya regresamos en Al Derecho. Continuamos en Al Derecho después de esta breve pausa y vamos al grano, don Luis, porque digamos que el tiempo es corto y el tema que tenemos es grueso. Yo ni siquiera lo había dejado definir qué eran las prestaciones sociales, entonces continuemos ahí, don Luis, donde lo había dejado anteriormente. Bueno, dice que las prestaciones sociales pues son los dineros adicionales al salario, adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo.
volvemos siempre a lo mismo, contrato laboral, contrato de trabajo, por sus servicios prestados. Es el reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la empresa o unidad económica. ¿Qué nos dice que son las prestaciones? ¿O a cuáles son? ¿Cuáles son? Más adelante nos detendremos en cada una explicándola porque tenemos poco tiempo en el día de hoy. Dice que es la prima de servicios. La prima de servicios, así grosso modo, es, digamos, como una especie de bonificación, especie de bonificación, no es una bonificación, es una especie de bonificación, por lo que le fue bien a la empresa durante un año. Y se paga en dos ocasiones, siempre el 30 de junio y siempre el 20 de diciembre. El 30 de junio una quincena, o sea, medio salario, y el 20 de diciembre otro medio salario. Esa prima, pues, es de un salario mínimo al año, o un salario de vengado, perdón. No es el salario mínimo, sino un salario de vengado. Es decir, lo que gana el trabajador. Eso. Si gana el mínimo, el mínimo en todo un año. Exactamente. Si gana 2 millones, 2 millones. Si gana 5, 10, 15, 20, etcétera. No, tampoco. Ah, bueno. La prima de servicios, pues, tiene su límite. ¿Cuál es el límite, don Luis? ¿Recuerda usted que hablábamos en algún momento sobre el contrato, el salario integral? Exactamente, sí, cuando unas personas ganan hasta cierto límite de dinero, entonces ya entonces, se exoneran. Desde cierto límite hasta cierto límite. Uh-huh. Entonces, cuando son más de 7 millones de pesos, más o menos, pues, o sea, unos 10 salarios mínimos, ¿sí? 8 millones, algo así. 10 salarios mínimos para arriba no tienen derecho a nada de eso. A nada de eso. De 10 para abajo. De ahí para abajo, sí. Pero de cuando es salario integral, ¿no? Pero eso de 10 millones para arriba. No, pues. Senadores, congresistas, presidente, quizás. Bueno, don Luis, no toquemos esos temas tan espinosos. Tan espinosos, sí. Continuemos. Bueno, entonces vamos con la prima de servicios. Es obligatorio pagarla. O sea, uh-huh. No es que solamente lo pague el municipio o solamente lo paguen empresas grandes. No, todas las empresas que ocupen personas con contrato de trabajo tienen que pagar esa prima de servicios y las prestaciones sociales en general. Todas. ¿Qué se exceptúa? Solamente en el auxilio de cesantías. En el auxilio de cesantías, que también es para todos los trabajadores y que es un mes de salario al año, los que no están, hay empleadores que no están obligados a pagar auxilio de cesantías, que son, por ejemplo, la industria familiar, trabajadores temporales o transitorios y artesanos que no ocupen más de 5 personas ajenas o extrañas a su familia y que trabajen en su propio establecimiento. Si es cuestión artesanal, no hay que pagar, pero siempre y cuando no tenga sino hasta 5 personas. O sea, si tiene más de 5, tiene que empezar a pagar. Pero ese auxilio de cesantías es lo que conocemos como las cesantías. Sí, exactamente. Okay. Así se llama, auxilio de cesantías. Entonces ya sabemos, pues, que solamente están exentos de pagar ese auxilio la industria familiar, cuando es dentro de la casa, pues es que todos trabajan es para la misma familia, entonces nadie se va a lucrar aparte de la propia familia, entonces no se paga, no tienen obligación de pagar ese auxilio de cesantías. Los trabajadores temporales tampoco tienen derecho a cesantías. ¿Temporales de cuánto tiempo? ¿Tres meses? ¿Un año? Sí, ¿o existe un límite? No. Cuando es una obra corta, pues. Cuando, hombre, usted se demora, usted es oficial de construcción y yo necesito que me baldose una habitación de la casa. ¿Cuánto se demora? Ah, yo me demoro una semana, listo. Eso es una cuestión temporal, porque eso no va a volver a suceder. No es una cuestión que sea, o un trabajo que sea continuo, una labor continua en una empresa, porque no es empresa siquiera. Entonces, ahí no hay derecho a las cesantías. Y artesanos, pues, cuando es una cuestión artesanal, de que hacemos los dulcecitos o que hacemos las manualidades y que somos nosotros mismos los de la familia, ellos tampoco pagan. Sí, no tienen más de 5 personas extrañas a la familia.
O sea, cuando tengan 5 trabajadores, hacia atrás. Es decir, 5, 4, 3, 2, hasta ahí. Si tiene 6 trabajadores, ya ahí tiene que empezar pagar a pagar. Listo. Bueno, otra de las prestaciones sociales son los intereses a las cesantías, que es el 12% anual. Recordemos que todo este pago de primas y de cesantías y todo eso, y de los intereses, son proporcionales también de acuerdo al tiempo de trabajo del trabajador. ¿Sí? Si el trabajador trabajó un año, si laboró un año, entonces se tiene derecho a las cesantías completas, ¿sí? Que son un mes de sueldo por año de trabajo. Y los intereses a las cesantías, que es el 12% al año, o sea, un 1% del salario de vengado más el auxilio de transporte por mes, pues, o por periodo laborado. También tiene derecho a vacaciones, es otra prestación social. Las vacaciones es 15 días hábiles de remunerados, libres y remunerados por cada año de trabajo, o proporcionales de acuerdo al periodo laborado por el trabajador. ¿El trabajador puede renunciar a las vacaciones y que se lo den, pues, no, seguir trabajando? Y hay una compensación de las vacaciones en dinero, que es otra clase de la prestación social. Pero cuando usted, por ejemplo, ha acumulado vacaciones, por decir algo, 3 vacaciones, que es lo máximo que usted puede acumular, recordemos que todas o la mayoría de las acreencias laborales prescriben en 3 años. Usted no puede dejar que se le cumplan 3 años de vacaciones, sí, porque acumula, va a perder uno. ¿Sí? Sí. Ah, no, hay empresas en las cuales si usted no pide las vacaciones, no le dan vacaciones, no lo programan para salir a vacaciones, y usted le da derecho. Pero si usted hace eso por 3 años, pierde unas. Uh-huh. Estar pendiente entonces de las vacaciones. Exactamente, hay mucha gente que lo hace, entonces... ¿Qué se puede hacer cuando ya tiene usted vacaciones acumuladas? Si necesita salir a vacaciones o no quiere salir a vacaciones, mejor, a usted la empresa lo más que puede hacer por usted es pagarle 2 en dinero, reconocerle 2 en dinero, pero tiene que sacar unas, que se las van a pagar también. Lo que pasa es que cuando usted compensa las vacaciones en dinero, a usted le dan el doble. Sí, porque a usted le pagan. Cuando usted sale de vacaciones, a usted se va a sus 15 días de vacaciones y le pagan la quincena normal. ¿Sí? Que usted la gasta en 2 días es otra cosa, ¿cierto? Sí, ya es otro paseo. Pero si usted se las compensa, a usted se las compensan en dinero, a usted le van a dar esos 15 días de vacaciones que le pagarían normal su quincenita y le darían otro tanto porque usted no lo sacó. Ajá. Uh-huh. Listo. Pero no se pueden sino 2 máximo. 2 máximo. Y tenemos por último de prestación social los auxilios de transporte. El auxilio de transporte, hablábamos hace algunos días sobre que el auxilio de transporte se paga a todo trabajador que devenga hasta 2 salarios mínimos. Que había una cortapisa primero hasta 2005 donde decía que solamente se pagaba cuando el trabajador viviera a más de 1000 metros de distancia del sitio de trabajo, pero a partir de 2005 ya esa cortapisa la quitaron. Sí, porque es muy duro estar midiendo, ¿eh? Sí, muy de la duro casa a la empresa. Entonces ya todos los trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte. Tenemos otros pagos que son a cargo del empleador, que podrían decirse que también podría parecerse a prestaciones sociales, y es la dotación. Que es el vestuario, pues. Sí, calzado y vestido de labor, dicen por ahí. Es diferente, hay que entender que esto es diferente, la dotación es diferente a los equipos o elementos de protección personal. ¿Sí? Por ejemplo, para acá hagamos que la comparación con Servicops, por ejemplo, con los trabajadores de la parabólica, por decir algo. Los trabajadores de la parabólica tienen derecho a la dotación. ¿Qué es?
zapatos, blue jean, camiseta. Esa es su dotación. ¿Sí? Sí. Pero también tienen sus equipos de protección personal que son completamente aparte de esa dotación y que son precisamente elementos de protección personal, que cuando estemos viendo la seguridad en el trabajo, explicaremos en qué consisten y para qué sirven. Tenemos también la protección a la maternidad. Don Luis, qué pena, antes de que avancemos, que no hicimos el énfasis de que esos elementos de protección que son requeridos para el trabajo, en este caso, por ejemplo, para los muchachos de la parabólica, los tiene que comprar la empresa, o sea, no los asumen los trabajadores. Ni la dotación tampoco. Ni la dotación tampoco, que no hicimos como el hincapié ahí, pero ahora sí avancemos, don Luis. La protección a la maternidad, sabemos que la ley cuida mucho a las madres gestantes, a las mujeres gestantes, perdón, y que tienen ellas derecho a sacar un tiempo antes del parto y después del parto, que son 14 semanas. Pueden empezar a disfrutarlas desde 2 semanas antes o desde el momento en que el médico advierta que hay algún problema o que se requiere que esa persona o que esa mujer salga a una licencia de maternidad con más tiempo que otra. Eso depende del médico, pero son 14 semanas. 14 semanas. Don Luis, ahí, por ejemplo, si esas 14 semanas, por coincidencia, porque no son exactamente un año, pues valga aclararlo, las matemáticas, para los que no somos muy específicos en ese tema, le coge las vacaciones, por ejemplo. Ah, es que llevaba 5 o 6 semanas y precisamente en esa época eran mis vacaciones. Como eran mis vacaciones, ¿las incluyo o las excluyo de esas? Suspenden las vacaciones. O sea, tengamos en cuenta que la licencia de maternidad es una especie de incapacidad. Entonces, las dos cosas no pueden coincidir. Por lo tanto, si hay una licencia de maternidad, las vacaciones se posponen hasta que termine la licencia de maternidad. Perfecto. Si quiere la madre, digamos, empatar, cuando termina la licencia de maternidad, seguir en las vacaciones a las cuales ya había adquirido derecho, pues podía hacerlo. O si no, puede entrar a trabajar y sacar las vacaciones en otro momento. Ya los 3 días saca las vacaciones. Pero no, porque hay empleadores que lo hacen. Hay empleadores, no, es que dentro de la licencia de maternidad, usted salía a vacaciones. No, ya, listo, ya quedó. Eso no se podía hacer. Se suspenden o se posponen las vacaciones hasta que termine la licencia. Lo mismo que ocurre con las incapacidades. Y también hay una licencia de paternidad. Sí, a usted no le dieron. En Solson TV no me dieron incapacidad. Ve esa licencia. Oiga, no. Hay que hablar con la jefe. Hay que hablar con la jefe. Ya hablando en serio, Dairo, hay una licencia de paternidad y son 8 días. Entonces el padre puede sacar 8 días a partir del momento del parto como licencia de paternidad para que esté con la madre y el niño. Y son remunerados, todas esas licencias son remuneradas. Le tiene que pagar el empleador, le tiene que pagar su sueldo común y corriente. Bueno, Luis, como le decía desde antes de que comenzáramos la segunda parte, el tiempo es muy corto. Creo que tendríamos mucho en qué ahondar y especificar y para los televidentes y los oyentes hablarles específicamente de muchos temas, pero el programa nomás tiene una horita específica, entonces ya se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco a usted, mi Dios le pague por aceptar la invitación, pero antes de despedirlo, lo quiero comprometer nuevamente porque para el próximo programa con usted tenemos un tema muy interesante y es las incapacidades, ¿cierto? ¿A quién le corresponde dependiendo de la incapacidad? Si a la ARL, a la EPS, a las pensiones, uh-huh, al trabajador, al empleador, etcétera. Hay mucho que hablar sobre ese tema, entonces de antemano lo invito para que toquemos ese en el próximo programa, lo comprometo de una vez. Con gusto, Dairo, y recordémosle también a nuestros oyentes de Radio Sonsón y a nuestros televidentes de Sonsón TV los teléfonos. Claro, don Luis. Para que nos escriban y nos hagan sus comentarios, sus preguntas, que estamos dispuestos a, en la medida de lo posible, despejar sus dudas.
El número de Radio Sonsón es 310-410-2312. 310-410-2312 de Radio Sonsón. Ahí a través del WhatsApp nos dejan un mensaje de audio, de texto. Para quienes no tienen el acceso a celular, nos pueden enviar un correo a comunicaciones@servicops.com, y si usted de pronto tampoco tiene acceso a un computador, nos hace una cartica a mano, incluso nosotros acá trataremos pues de resolverla. Y el número de Sonsón TV es 311-747-8294. Igualmente, ahí a través del WhatsApp nos dejan un mensaje de audio o de texto. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros durante esta media hora en Al Derecho. Los invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días, como dice el dicho, a la misma hora y por el mismo canal. A don Luis, Dios le pague, y lo invito a un próximo programa. Hasta la próxima. Bueno, don Luis, entonces definitivamente este tema es muy amplio.